¿Alguna pregunta més? Diuen, diuen, sí. Diuen. Jo diria que... Escolti, no. Diuen, 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 no els hi contesto res més. Vagin dient, dient, dient. No, 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 no sé, no sé anar, no sé anar, no sé anar. Diuen, diuen, diuen. Expliqui, expliqui, expliqui. Deien, deien, deien que vostè tenia diners a l'estranger i vostè també deia que no tenia diners a l'estranger. Fasca! Lo que sí que no voldrem trobar és que darrere dels diuen, 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 hi ha una trama de roben, roben, roben. Se m'ha acabat la pila. Vols? Parli una mica més alt. Que té diners en aquestes illes? No, aquestes illes no, Suïssa. Jo també vaig estimar molt el meu pare. I no per això justificaria que ell hagués defraudat mai la hisenda. D'acord, senyor. En fi, és caca. Caca no, niño, caca no. Vos anime a que deixeim passar el fred del verano. Què dice? I busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama. Que no es que se haya ido un poquito, es que es una cosa, es que no acerta a mí las vocales. Es verdad. Tenía un tema trabajado, probablemente me había trabajado demasiado. Claro, claro. Pero no me negaréis que tengo por lo menos la paternidad o la maternidad de alguna palabra nueva, ¿eh? Eso sí que... ¿Y tú te ríes? ¿Te sí, parece pues, gracioso? No, 3 millones de empleos netos. Este, insisto, debe ser nuestro próximo objetivo. Es que me desorino. Cuando tuvo que sustituir a Jesús Posada como presidenta del Congreso y mientras el presidente hablaba, pues ella decidió concentrarse en echar unas partiditas al Candy Crush. Muy profesional. Permítame que hable de otro gremio, al que irónicamente puedo decir yo no acudo con frecuencia, que es el de las peluquerías. Una fiesta de alegría. Es una juventud sana, dinámica, con mucha imaginación. Ya pues no hay nadie, no hay nadie en el campo. Ya, 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 ya no hay nadie. Pero, aquí esto, pero vamos, no es como que hay que estar en el campo, pero porque es, estamos aquí solteros y vivimos los tres, mi madre y mi madre. No, en un cortillo, pero no... De cerrado en el cortillo. No, de cerrado tampoco, vivía en el pueblo. Vamos a dar caná, vamos y venimos. Vamos y venimos y... Bueno, deixem-ho córrer perquè escoltim. A mi em fa pena, aquest diàleg. Molta pena. Catalunya no s'ho mereix, això. I comencem els millors. En cinquena posició, el fan número 1 de Paco Gémez. Hace unas semanas conocimos la curiosa historia de amor entre un aficionado rayista y el entrenador de sus sueños. Ayer sus miradas se volvieron a cruzar. ¡Paco, te amo! Me encantas, como la calva esa. ¡Paco, te amo! Es muy grande, muy grande. Grábale a él que es el grande, yo no soy el grande. Es un grande, ¿cómo va a tener crítica este señor? ¿Hago una pregunta? ¿Tus trajes son de raya? No, no, hijo, no tenemos presupuesto. Pues yo te lo hago porque es que yo estoy... ¡Hostia, hostia! Te lo hago porque yo estoy estudiando para costura. Chorreondito de agua. ¿Prefieres ser rico antes que honrado? Si no tenim ni cinc. Eso es mentira. Borja, adelante. Mira, estamos con Loli, precisamente, que es una de las afectadas por este ruido de las discotecas. Sí. Me has dicho antes que no querías hablar a cámara, por eso me he colocado delante de ti, para que no se te vea. Felicidades. De corazón. Thank you.
estar muchísimo peor de lo que estamos y aproximarnos a Venezuela, donde por no haber no hay ni papel higiénico en las tiendas. Franco era un dictador sanguinario, pero Franco convocaba elecciones cada cierto tiempo. Podemos es una fuerza nueva que lo que pretende es eliminar al rival y acceder al poder con actitud nazi. Es el fin de España como gobierno Podemos. ¿Pero qué me estás con Tainer? Oppa Gangnam Style. 3. La gente con los pies en la tierra sabemos cuánto vale un café. ¿Cuánto vale un café en la calle? 80 céntimos aproximadamente. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. La gente con los pies en la tierra. Sabemos que lo del grande lo hereda el pequeño. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué has sentido cuando te ha abrazado tu hermana? Nada, la verdad. Que el fútbol nos da muchas alegrías, pero no nos da de comer. Lo nuestro son las matemáticas del día a día. ¿Cuánto es uno por uno? Dos. Aquí sí que hacemos alta cocina. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una, mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. La gente con los pies en la tierra gastamos mucho en risas. ¿Que esas no nos las pueden embargar? Y derrochamos sentido común. No se puede, ¿no? Porque se encuentra totalmente congelado. Totalmente congelado, sí. ¿Y luego qué soléis hacer para solucionar este problema? Pues esperar que se descongele. Es que solo la coña, ¿eh? Podemos es eso, gente normal, ciudadanos, haciendo política para echar a una casta de mangantes, una casta corrupta. Aquí en España es un país de bandoleros. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rifaldo. Hola, muy buenas, soy Willy Toledo y la televisión es cultura. O puede ser. No, es. Cultura. Yo creo que la televisión debería ser cultura. Lo que pasa es que creo que se desaprovecha la ocasión en el 99% de los casos. Se ha pasado tres pueblos. El Pentágono y la OTAN bombardean y destruyen países enteros. Asesinan a millones cada día. ¿De verdad esperamos que no hagan nada? Comentarios que dan la impresión de que vienen a justificar la violencia terrorista que hemos vivido. Bueno, es un verdadero tarado este tío. Desde luego hay veces que no comunico bien, sobre todo en 140 caracteres, ¿no? A mí gente que a los 15 minutos del atentado de París ya pone en su avatar «Je suis Charlie Hebdo» cuando no tienen ni puñetera idea de que es Charlie Hebdo, que es un medio que se dedica básicamente a menospreciar insultar a los musulmanes. Lamento los asesinatos, condeno, me parece repugnante, pero yo no soy Charlie Hebdo. Si le saliera un hijo de Podemos, ¿qué harían? Ah, no, pero yo no sé quién era. Joder, ellos viven a su aire y que sigan así, hasta que les llegue la hora. Si me saliera un hijo de Podemos, le doy dos hostias que le arranco la cabeza. Creo que están jugando con fuego y que se han lanzado a una aventura que puede llegar a ser realmente desastrosa y peligrosa, ¿no? Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que arranca el aplauso fácil. Y ¿cómo debe ser sentir asco de uno mismo? Porque es lo que hace él continuamente, ¿no? Intentar arrancar el aplauso fácil con cositas como tic-tac, tic-tac, como mensaje político al señor Rajoy. A mí eso me deja cuadros, ¿no? Todos los medios de comunicación están para atacar a Cuba. Yo estoy aquí para defenderla. Tu acusación es grave. Dices que todos los periodistas, todos los presentadores estamos comprados y vendidos. Si fuera así, tú hoy no estarías hablando aquí. Pues mira, el colmo de la desfachatez llega hasta el punto de manipular las palabras de un invitado en directo, cuando yo jamás he pronunciado esas palabras, ¿no? Aunque podría pronunciarlas. Se lavan la cara, dicen somos plurales, hemos traído a este, y luego pam, 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 sin posibilidad de responder. Yo creo que a Willy Toledo no hay que tenerle en consideración. Este es líder sin masa cerebral. Me hace mucha gracia que digan, al señor Willy Toledo no hay que tenerle ninguna consideración. Y estoy todo el puto día saliendo en estos medios de comunicación, ¿no? Son bastante cobardes y bastante machistas, porque esta actitud de Willy Toledo
la perpetró contra una periodista de 13, contra una... Es que, ¿qué puedo decir? O sea, que este Heiperman ande dando lecciones de nada, pues me parece espeluznante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que con las mujeres no nos podemos enfrentar o cómo es esto? No hay nada más machista y reaccionario que lo que él ha dicho. Que sigan diciendo estupideces, ¿no? Si no sé cuánta audiencia tendrá 13 TV, que le den al Merlo. Tontolaba. ¡Anda, mi madre! ¡Pues yo no sabía eso! ¡Anda, mi madre! ¡Pues yo no sabía eso! Venid a ver Cremats, por favor, a la sala Apolo, lo vais a pasar muy bien. Y força, força Catalunya. Amb el número 4, una concursant amb do de pit. Entre mis aficiones, pues está el arte, la literatura y la poesía. Importante, porque esta mañana me he levantado inspirada y, bueno, me gustaría poetizar este momento, ¿no? ¿Puedo? ¿Y eso? ¿Sí? Ah, ¿y eso? Venga, vos, ¿qué? Me lo permitís, ¿no? Me lo permitís. De bueno, de bueno. Frente a mi oponente estoy. Ahora caigo venido. Y aunque no me lleve un euro y me caiga por este agujero, espero al menos poder alegrar con esta vista a todo, a este maravilloso público y a ti también, Arturo. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Pues muy bien, Escarlata, muchas gracias por esta poesía profunda. Mírame los ojos, mírame los ojos. Yo siempre. Tía, trobo que vas molt forta. ¿Qué océano rodea la isla del Coco? Pacífico. Pero... Es que son las... Es horario infantil, vale, vale. Claro, venga, es que... Venga, con agua fría. Parte del pollo que dejas al aire cuando haces tobles. Pechuga. Corta esto porque esto es muy verde. He estado buscándote. Eres el séptimo hijo. Todo lo que necesitas está en tu interior. Es el hombre de mis visiones. ¡Protéjale! Eso es algo que no puedo prometer. ¡El infierno se despierta! Mi poder se hace más fuerte. ¡Mi reina! Démosles un anticipo de lo que está por llegar. Yo no tengo dinero para mí. ¿Cuál es tu trabajo? Anar para Barcelona. ¡Oh, Ferrari! ¿Y cómo se ataca? ¡No se ataca! ¡Se huye! No os diré nada de este tema. Esta es tu prueba más importante. Demuéstrame lo que vale. Podrás dominar cualquier arma. 4 fusells, 6 escopetes y un tank. El séptimo hijo. Diuen. En Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes porque no hay listas de espera. Con los mismos recortes. Hay que contar lo bueno que es nuestro vino. Per raons de recomanació del meu visat i per raons físiques evidents, no puc contestar les seves preguntes. Ahora nos echaremos unas risas. ¿Que Venezuela no es una dictadura, señor Ferreras? Yo ¿sí lo, o no? Yo que digo es que Maduro protege a Tarras. Se parece cada vez más a un dictador, pero lo ha elegido el pueblo venezolano, desgraciadamente. Ya, y a Franco también. No. Yeah, baby. Yeah. Ha salido con tanta prisa. Señor Fernández, los 37.000 euros serán en gastos personales. Que el expresidente de la patronal madrileña por poco deja en tierra a su abogado. Lionel Messi and Gerard Piqué were at a casino. Around 13 or 14 hours ago, so at midnight yesterday. Were you happy to see this after your team had lost 1-0 to Malaga? Esto traducido mal, seguro, ¿eh? O es de la sexta o de cuatro, o ha traducido mal. Ya alucino. A ver si Messi se acaba ya de extraviar por completo en el casino y luego que se fuera, no sé, algún... Bueno, los mayores puticlubs de Europa están en Cataluña, o sea que... Una fiesta de la leche, vamos. Aunque, como dicen que tiene Asperger, como no se entera de... ¡Madre mía, qué pedra! ¡Era el partido del año del Barça! ¿Qué va a ser este el partido del año? ¿Cómo? Si han jugado contra un equipito. Hostia, no futen. Llevo diciendo hace 3-4 meses que Messi no sabe tirar penaltis. No, por Dios. Por eso cuando decís... Es que claro, Cristiano mete muchos de penalti. Es que hay que saber meterlos. El problema de Messi es que no sabe.
Es un jugador que no es completo. Me pegué una avanzada de reír que casi ni ceno. I després de la publi, en Peyu, visita Premià. Ajuntament de Premià de Dalt. Quan hagueu de pintar un stop a terra, borreu les lletres de sota. No s'entén res aquí. Pop, i si llegeixes a sota, pop, està bopa. Circ de la tele. Son las imágenes en exclusiva de Luis Bárcenas llegando a Baqueira el sábado por la noche en un lujoso todoterreno. Ninguna pregunta impertinente, solamente... Que ni pertinente ni impertinente, si es que yo ya todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. No, pero ahora ya está por fin aquí de vacaciones, nada más. Vacaciones no, descansando. Bueno, descansando. ¡Dos cojones! Ya se lo oímos al propio Iglesias anoche. El principal partido de la oposición ahora somos nosotros. A mí la que me gusta declinar es la palabra humildad, ¿no? Yo quería hablar de Leopoldo López porque el otro día además estuve con la viuda que está en España. Con la viuda no, será con su mujer. con la mujer. ¡Borchenoso! Hace un año sufrió un terrible accidente. El que era un gran deportista, iba en bicicleta, fue atropellado por un coche y perdió las dos ruedas. ¿Cómo has dicho? Me dicen que es un tío estupendo y que a pesar de que ha perdido las dos ruedas... Vamos a ver, espérate. Lo que no ha perdido... Piernas. Las dos piernas, lo que he dicho. Las dos ruedas de la bicicleta, por Dios. Es mutio de ese. Estoy bien acompañada, ¿eh? Que ha venido hasta la Merkel. Muy madre buenas mía. Tardes. Buenas tardes. Venga, usted. ¿Le han invitado? ¿Le hablo en alemán o en castellano? En alemán, por favor. Excusen. Lo que más me pesa a mí para tomar la decisión de que comprar la taxa y darse la dotación a la policía es no tener que utilizar nunca el arma de fuego. No me he enterado, no hemos enterado. Le van a saber la que retirar el arma. Que no tenga que en ese momento que iba con la taxa y no tenga que utilizar el arma de fuego. O sea, yo lo que quiero preguntar es que se case conmigo. ¿Hi ha algún problema de vocalització per part del regidor? Què va? Fanny, qui a les pieds dans l'eau. Atenció, Fanny, de nous veia. Repetim-ho. ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Sí, sí, sí! La vaga ha sido más fuerte que previsto. ¿Te gustan las porras mojaditas? En tercera posició, un monòleg que serà un clàssic. Mire, ara li faré un monòleg. M'ho demana... Este és boníssim, aquest. Sí, mira, només falta no, ja. I aquest monòleg, en aquesta emissora, no l'he fet mai. Veiem-ho. És sensacional. Diu, Stravinsky... Oiga! Stravinsky, està Mahler, però Schubert. Ha! Ha molat. Està Mahler perquè anoche se fue con una Mozart, de esas del rollo Paganini, i com la discoteca estava petada de Händel, se pasó un poco con la Farinelli. Y llegó a casa con la cabeza como un bombo. Y esta mañana no se le ocurre otra cosa para desayunar que tomarse unos boquerini en vinagre y de postre unas peras al vinoni, y estaba todo un poco verde. Sublime. Por eso se pasa la mañana en el cuarto de Wagner, porque el estómago le falla. ¡Ojiado! Не действовать во время первой брачной ночи. Результат должен быть один и тот же, понимаете? Nicht ununterbrochen. Sehen Sie mal, Sie fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen und wissen nicht, dass Ihre ganze Fragerei... Ist das nicht ein bisschen das Reiten auf der zurzeit... Das ist eine Bande von Idioten! Tenim que buscar la llegada de la arribada vos anime a que dejéis pasar el fred del verano. Yo creo que tengo la suerte de tener un equipo al lado que lo tengo desde hace muchos años, que me conoce perfectamente, que me quiere. Y en este caso, pues durante toda mi vida, pues he tenido a mi tío, que es el que
ha sido decisivo en mi carrera, sin ninguna duda, ¿no? Tot el que necessita i necessitarà la teva empresa, ara en un únic acord i per escrit. El banc de les millors empreses i el teu. La segunda ya tal, y en relación a la primera... Filósofo de la vida. ¿Qué pasa, Riseta? En segon lloc, anar en metro no és fàcil. Es una experiencia tan excéntrica para mí, porque yo sabéis que nunca cojo metro. Quiero ir a Shibuya. ¿Do you know where is Shibuya? No, no, tampoco. Traveling. Ah, tú también estás trabajando en traveling. Ah, perfecto. Después tendremos... Con lo bien que yo voy en taxi. Kawasaki me suena. Fujimachi. Sí, ¡ay! Ole, mi coño moreno, que ya lo he encontrado. Glamour. No me di tanta importancia como me tendría que dar, porque soy muy listo. Tú vales mucho. Vale, pero ahora tengo que saber yo dónde coño estoy. Estamos aquí en Shinjuku, que es rojo. Y me tengo que ir a Shibuya, que es verde. Rojo y verde, ¿en qué se convierte? En nada. Las neuronas están fritas. One person. Aquí sí llego, a ver. Una persona. ¡Oli! Señorita, mire, perdón. ¡Ay! Por allí, línea 14. ¿Vale? ¡Ay! La 14. ¡Marichocho! ¡Que ya tenemos la 14! ¡Marichocho! ¡Uy, uy, 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 uy! A mí esto no. Te voy a contar un secreto. Me he equivocado de línea. ¡Fantástico! ¡Bravo! El hijo de la gran puta que apareció por la ventana me ha engañado. ¿Qué le parece esta noticia? De que un señor de su edad se baje a Marruecos, se suba a hachís. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo tengo un primo que hace muchos viajes así. No useu de drogar. Ole tú. Ole tú. Avui som a premiar. Pues muy bien. El que passa que no sé si s'escriu en berra, premiar, o acaben en va, amb accent obert a la, premiar. Home, home. Premiar. Se escribe como aquí, que posa... Sí, premiar de pa. Premiar. Premiar y... No, no, premiar nada. Normalmente es premiar. Premiar, premiar, premiar. Premiar, premiar. Premiar. La... ¿Está claro? ¿Y por qué pusieron premiar aquí? Habrá equivocado. Començo a estar una mica cansat d'aquesta gent que fan balcons i no hi posen finestra. ¿Cómo dices? Què hem de fer aquí? Què vas? Vas a casa del veí que et deixi saltar per la finestra i enfilar-te al teu balcó? No és pràctic. Sí. No. És un jardí per decorar el que és la paret, doncs van ficar el balcó. Ah, ah, és ah. La part de darrere d'una casa. O sigui, això és una façana? La façana de darrere d'una casa. Toma, t'aguanta la boca. És atrejos, com si siguéssim, com si vas a PortAventura, és decoració. Som un poble molt teatral. No? Està bé. Si heu d'escalfar els pneumàtics, premià de mar. Va perfecte. Bueno, Fernando Alonso, bueno, la primera volta sempre l'ha de fer aquí. Ajuntament de Premià de Dalt. Quan hagueu de pintar un stop a terra, borreu les lletres de sota. No s'entén res aquí. Top, i si llegeixes a sota, pop, pasta popa. Suposo que deu voler posar stop, o devien posar-ho malament al començament. M'ha quedat un lío de Déu aquí. No s'entén res. Res de res. Merci, eh? Adéu-siau. Mira com porta la jaqueta, és curiós, això, eh? Esto se está poniendo muy de moda. T'ho hem de posar un senyal de prohibit aparcar, però no tenim pal. Ah, enganxa-la a la jardinera, ja quedarà bé. Ai, ai, ai. Sobretot quan l'enganxis, mira d'encertar el forat a la primera, que no quedin molts forats així, saps? Veus? Però si no quedessin tots aquests forats, perfecte. És una chapuza digna de Pepe Gotera i Otilio. Marxant de Premià, si porteu el gos, pareu a pixar a Vilassar. Hi ha un pixador de gossos. Què me dices? Posa el gos aquí, pixa, i es veu que llavors de l'orina em fan compostatge. Hòstia, pues... Molt bé. El perro? Orina, orina aquí. Sí. Abajo, i te va per arriba. Ah, se va per arriba? Sí. El perro se mea aquí. I la orina se va per arriba? Vamos arriba, España! No entiendo qué quiere decir cuando... A ver, vamos a mirarlo porque esto no... O sea... El perro mea aquí. Aquí mea el perro. Va abajo. I va para abajo. Claro. Però m'ha dit que va per arriba. No, no, per abans, per abans. Ai, que ver, menudo lío. Rebobineu i torneu a posar, però ha dit arriba tota l'estona. O sigui, el perro se mea aquí. Ahí, sí. Com si mea en el suelo. Sí, sí, sí. Tot va per arriba, el meu. Ai, nos han pillado. Ara sí, ara ja ho entiendo. Gràcies. El canvi ha sido dràstico. Ole tu, ole tu. Tot.
toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando. Apoyaré, apoyaré, pero quan pugui te la fotré. El defensor de l'espectador. Doncs estem aquí a punt, esperant el rei Carnestoltes. Molt bé, estupendo. Què tal, com estem? Fantàstic. Fantàstic, amb aquesta cara que portes? Bé, és que al final, venint cap aquí, m'he trobat un parell del PP, uns de la força d'ocupació i un banquer. Estic una mica cagat. A tot arreu enterren la sardina. Aquí fan la cremada del Carnestoltes. Sí, això de l'enterrament de la sardina no sé d'on ha sortit, però és una mariconada. Això és el bou. Aquest concretament us han enganyat i és el de la festa major, no és la vaqueta del carnaval, però és igual, ja ho entenem, que us enganyin venint de fora. La mare del Tano! Atenció, atenció en peligro. Una bandera de les Espanyes. Atenció, que això no pot ser bo, eh? Aquests són els dolents, segur, eh? Això venen molt armats aquest any, eh? Tu, això és la jihad, eh? Déu que els va parir, eh? Bueno, que prenc una pastilla abans de vindre, eh? Aquí el rei Carnestoltes, un d'aquests és el rei Carnestoltes. Què collons, que no veus que són terroristes, aquests? Ai! Això no és conya, eh? Això o ho arreglem així a tiros o no ens sortirem, eh? Ai, mare de Déu, mare de Déu! Si us heu fixat, aquí ja no tenim banderes espanyoles penjades ni res. Solsona, presa pel rei Carnestoltes, és república independent de la resta d'Espanya. Valentí, moltes gràcies. Gràcies a tu. Vale, vaig a repartir unes garrotades amb algun nàter del PP que em trobi o algun espanyol pel camí. Gràcies. No em vaig ja, no em vull saber res ja. El defensor de l'espectador. L'Illa t'ofereix aquest espai. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, i Beatriz Talegón va agafar el fusell. Yo os agradezco que me hayáis invitado porque, bueno, siendo una televisión, la de Castilla-La Mancha, como hoy en día es, ¿no?, que es la que más demandas tiene por violar continuamente los derechos de información, por manipulación, etcétera, etcétera. Patapam. Demandas que de momento... En ningún momento hemos perdido ese tipo de demandas. Bueno, las multas que ha pagado esta televisión han sido con dinero público y ha habido sanciones. Las sanciones las ha pagado la propia televisión con dinero público. Igual que me gustaría que los televidentes supieran cuánto dinero se están llevando los tertulianos esta noche por venir aquí, porque aquí hay gente como Alfonso Rojo, que ha sido sancionado en multitud de situaciones por la comisión de arbitraje, por ejemplo. ¿Cuánto cobras por venir aquí esta noche? Beatriz Talegón. Buenas noches. Puede que va muy malamente. Dime cuánto cobras, que no lo has dicho. Yo creo que te has puesto gorda y yo me imagino que me he puesto gorda. Hostia. A mí me gustaría entrevistarte. Y a mí que tú pidieras disculpas por las cosas que has hecho en este programa. Me da mucha pena que una persona que es una política, que es una persona que yo, hasta ahora mismo tú y yo además nos conocíamos, admiraba. Bueno, hasta me hiciste ahora una entrevista. Yo a ti no te he admirado nunca. Pues yo a ti sí, fíjate. Bueno, porque me parece que yo soy una persona honesta y honrada. Tú lo que has hecho con la televisión pública de esta región es una burrada. Uy, que es una señora de armas tomar. Buenas noches a los dos, y ya que os tenemos, contadnos qué vamos a ver en el programa de esta noche aquí en La 1. El que no vea este programa no sabe lo que se está perdiendo. Pero ya sabéis, es un resumen de la actualidad cultural y el espectáculo. Ana, ¿estás ahí? Ana White. ¡Hola! Estoy aquí. Tenía el micro cerrado, sí. Y no podía contestar. Aviam, si ho sé. Aquest és macho. No. Aquest? Femella. No. Venga, ánimo. Aquest? Femella. No, mira el perdigón. Mascle. Ves que no, femella. Ni una vol dir ni una. ¿Te gustaría ser ministro? No es una cosa que me vea, pero no me veo en nada de las cosas que han pasado en el último año. Si eres ministro, sí que te informo que el trabajo de ministro es presencial. Que tienes que estar. Que no hagas como en la universidad. ¿No? María, vamos a ir a la publicidad. Yo te... Al final no voy a ser... ¿Qué fas?
No te lo he dicho, no te lo he dicho. A ver. Esas cabezas no están bien. Bacanal. Orgia tumultuosa. Uau, les pelotes! Si fa no fa com jugar a golf, però en sexe. Pals, pilotes... I més de 18 forats. Fa venir gana, aquesta hora. Algun WhatsApp me han pasado diciendo Grey, que de 3 libros solo te has trincado a una. Eres un payasete. Y de Julio Iglesias dice, y lo sabes. ¿Por qué surgió el tema de hacer pan? En uno de mis viajes por Sudamérica, en concreto con el Perú, tuve una gran conexión con lo espiritual y a través de lo espiritual me conecté con el origen y recibí un mensaje del plano astral que de alguna manera me indujo a volverme panadero. Droga mala, droga mala. Es una persona que yo admiraba. Yo a ti no te he admirado nunca.